¿Vas bien? Sí. Okay. ¿Y vienes solo? Sí. ¿Y a dónde te diriges? Al norte. ¿Quieres trabajar o estudiar o qué quieres hacer? Quiero trabajar para mandarle dinero a mi familia. Pero estás muy chiquito, deberías estudiar, ¿no crees? Sí. No, está bien. ¿Y tu papá dónde lo dejaste? Están en México. Oye, Mario, ¿estás seguro que por aquí pasa? Sí, estos son los caminos más cortos que usan esos desgraciados. Oye, ¿y a todo esto qué hacen con ellos? A los niños se los llevan al campo. A las mujeres se las llevan a prostituir. Los varones son para tiro de práctica. ¿Y cuánto están dando por cada uno? Por los niños dan 300. Por las mujeres dan 500. Por los hombres, dan hasta $1,000. Pues está interesante, ¿no? Es un buen negocio. Vamos por ellos. Vamos. Venga, sigamos. A ver. Que nos dejan. Me cobran el dinero. No hagan ruido porque por este lado hay secuestradores. ¡Mi
¡Mis hijos! ¡Mis hijos! Estoy cansado y tengo hambre. Ahorita vamos a descansar un ratito. Mira, traigo una manzana y poquita agua. Esa, cuídala porque es todo lo que tenemos para el camino. ¿Qué? Okay. Vamos a descansar un ratito. Sí. Yo voy para Dallas. Sí. ¿Quieres ir conmigo? Sí. Ahí hay un hombre que le dicen el jefe de hierro. Él te puede ayudar. Sí, está bien. ¿Cómo te llamas? Diego. Diego. Me llamo Juan. Mucho gusto, Diego. Roca, papel y tijeras. Roca, papel y tijeras. Roca, papel y tijeras. ¿Se entretienen? Sí. ¿Qué les parece si cambiamos ese juego por una nieve y una paleta? ¡Sí! ¡Sí! Yeah, ¿sí? Ok, vamos. Mija, ya es tarde. ¿Dormiste, princesa? Tú también. Acuéstate temprano. Ya me la hiciste anoche. Acuéstate temprano. Okay. Si no, me voy a enojar. Acuérdate que te quiero mucho. Yo me voy con tu hermano a dormir, ¿ok? ¿Me lo prometes? Sí. Te quiero. ¡Cálmate! Tenemos que hablar, hombre. Pero yo todavía te quiero, ¿entiendes? ¡Podemos hablar! ¡Espera! Diego, Diego, despierta. Ya se nos amaneció. Vámonos antes que lleguen los cazadores o la mira.
¿Por qué pasa muy seguido? ¡Córrele, vente al río! ¡Córrele! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Córrele, córrele, córrele! Con este negocio, Juan, nos podemos ir a divertir. Claro que sí. El asunto es agarrarlos. Ese viejo y ese niño no pueden andar muy lejos. No, aquí están, siente que está por aquí. Siente que está aquí. Están. Se mueve por ahí, ya se mueve. Mario. No, Juan, no es posible. La carretera está aquí a 20 minutos. Ellos están aquí. ¿Dónde están? No se puede ir lo que quieran. Que no. Ey, ¿qué está allí? ¿Quién está allí? ¿Qué quieres? ¡No te muevas! ¡Corre, Diego! ¡Sálvate, Diego! ¡Sálvate, Diego! ¡Corre, corre! ¡Corre, Diego! ¿Quién buscas? El que no habla, Dios no lo oye. ¿Qué buscas? Busco a alguien. ¿Buscas a alguien? Yo también. A ver si ese alguien que ando buscando yo también es el mismo. Ando buscando una mujer alta, rubia, con mucha feria y que quiera pagar mis cuentas. ¿Esa andas buscando tú? No. Ah, no es la misma. Entonces no estamos buscando a la misma persona. ¿A quién buscas? Al jefe. ¿Al jefe? ¿Al que está ahí en la caja? No. ¿No? Entonces, ¿a cuál jefe? Al jefe de hierro. ¿Al jefe de hierro? ¿Y tú lo conoces? No. ¿Lo has visto en fotos? No. Entonces, ¿cómo andas buscando a alguien que ni siquiera conoces? ¿Para qué lo andas buscando? Necesito su ayuda. ¿Necesitas su ayuda? A ver, tal vez yo te pueda ayudar. No creo. Eres un hombre de poca fe. ¿Y qué clase de ayuda necesitas? Necesito ayuda para vivir y trabajar aquí. ¿Aquí, aquí? No, en Estados Unidos. Ah, o sea que tú no eres de aquí. ¿De dónde eres? De México. Vaya, vaya. Un hombrecito que viene de México a buscar trabajo y quedarse a vivir aquí. A ver. ¿Qué es lo que sabes hacer? No he hecho casi nada, nomás ir a la escuela. ¿Nada más sabes ir a la escuela? ¿No sabes hacer nada? No. ¡Paula! Voy. ¿Cómo te llamas? Diego. Ven, mija. Sí, dígame. ¿Qué estás haciendo? Pues ahorita nada más voy a ir por unos mandados y a cobrar un dinero. Mira, te presento a Diego. Hola, Diego. Hola. Mucho gusto. Mira. Él acaba de llegar de México y anda buscando trabajo y dónde quedarse.
Llévatelo. Llévatelo contigo, que te acompañe. Sí, pero eres un niño. Ya lo sé. Pero sí cabe en el carro. Sí, yo creo que sí. Sí, está bien. Llévatelo. Diego. Acompaña a Paula a donde va. Y cuando regreses, hablamos de ese trabajo que tú andas buscando. ¿Está bien? Sí. Vale, pues. Vamos. ¡Diego! Con cuidado, ¿eh? Jefe. Dígame. Llegó la mercancía. A ver, vamos. Vamos, vamos. ¿Primera vez en Dallas? Sí. ¿Y qué te parece la ciudad? Nunca había visto algo así. Sí, me acuerdo que la primera vez que llegué aquí me asusté mucho. ¿Por qué? Pues aquí la ciudad es muy diferente, las calles, los edificios son muy grandes y me asusté un poco. Pero, ¿por qué quieres trabajar tan pequeño? Tú eres un niño. Porque necesito mandarle dinero a mi familia. Ok. Pues sí, casi todos hacemos lo mismo. ¿Tú crees que el jefe de hierro me dé un trabajo? Eso depende de ti. Si tú le echas muchas ganas y no le fallas, pues te va a ir muy bien. Mira, pero por mientras te... Ángelo. ¿Sí? Mira, aquí te traigo al niño para que te lo lleves al encargo que tienes que hacer. Sí, claro, nada más me echo un baño, me cambio y nos vamos. Vale. Ah, bueno. Vente. ¡Que no escapen! Hiciste un buen trabajo. Ahora, cabrón, ahora me dices por qué corriste y dónde está mi dinero. ¡Vamos! Me dijeron que fuiste de mucha utilidad el día de hoy. Pero si yo nomás quité el freno. ¿Nada más quitaste el freno? Pues eso fue suficiente para que nos ayudaras. Te felicito. Mira, voy a ser claro contigo. Así como tú llegaste, han llegado muchos a buscar trabajo, a ganar dinero, a estudiar, ganar dinero y mandarlo a sus familiares. Eso es conseguir el sueño americano. ¿Eso es lo que tú quieres? Sí. Yo quiero conseguir el sueño americano. ¿Estás seguro? Sí. ¡Mariel! Sí, dígame, señor. Mira, Mariel, te quiero presentar a alguien muy especial para mí. Él es Diego, él es mi sobrino. Y mira, pues yo tengo muchas cosas que hacer y me gustaría que tú te hicieras cargo de él. ¿Está bien? Yo tengo mucho trabajo, pero yo sé que tú vas a cuidar bien. ¡Edgar! ¡Ya te he dicho que no andes corriendo aquí en la tienda! Ay, disculpe, señor. Ya le he dicho muchas veces que no corra. No te preocupes. Mira, preséntalos y espero que se lleven bien. Espero que te lleves bien con Edgar. Es más, siento que se van a llevar hasta como hermanos. ¿Eh? Sí. Ok, mijo. Vamos, con Diego. Ella. ¡Diego! Espérate, viejo. Edgar. Hola, te presento a Diego. Los dejo un ratito, ¿eh? A ratito regreso por ustedes. Hola, mi nombre es Diego. ¿Cuál es el tuyo? Hola, yo me llamo Edgar. ¿Te gusta jugar fútbol? Sí. Diego.
Diego. ¿Qué pasó, Mariel? Mi hijo, te necesitan allá para que acomodes unas cajas. ¿Qué es? Es mercancía que llegó. Tú eres muy indispensable aquí en la tienda. Está bien, vamos. Vamos. ¿Me mandaste a llamar? Sí, mira, Diego. Necesito que me lleven esas cajas, por favor, al fondo. Ajá, claro que sí. Muchas gracias. ¿Necesitas ayuda? No, está bien, está bien. Perfecto. Sí, en un segundo. Perdón, 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 disculpa. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No te habrás golpeado en la cabeza, ¿verdad? No, estoy bien, estoy bien. ¿Necesitas ayuda? No, para nada, estoy bien. ¿Seguro? Gracias. Sí, todo está bien. ¿Tú te encargas? Sí, yo me encargo, no te preocupes. Ok. Bueno, nos vemos. Espera. Sí, necesitas ayuda. Un poquito. ¿Me puedes pasar tu número? Digo, por si me lastimé la pata ahora. Solo si te lo puedes memorizar. Ahora. 635-5709. 635-5709. ¿Ese? Sí. Ok. Nos vemos. Bye. Yes. Edgar, hijo, me siento muy orgulloso de ti. Puesto que tú sabes cómo va el negocio, los refrigeradores, las lavadoras nos están dando mucho dinero. Y más con lo que traen adentro. Pero nos hace falta personal. Y me gustaría que tú, que puedes, que me eches la mano y que involucres más en esto a Diego. Mire, pues, yo sé que no soy de decirle siempre, pero yo a usted lo considero un padre. Y yo sé que Diego, pues, siempre ha estado renuente. Pero es mi hermano. Yo sé cómo controlarlo. Y él va a hacer lo que yo le diga. Entonces, cuente con nosotros. Cuente con él. Muchas gracias, hijo. Ya sabes, cuida este negocio, que yo tarde o temprano tengo que partir y tú te vas a hacer cargo de él. Gracias. Claro. Hola, Diego. Hola, Mariel. ¿Qué hay de comer? Estoy haciendo una pasta. ¿Y Edgar? No ha llegado. Ya tiene 3 días que no viene a casa. Estoy bien preocupada por él. Puedes traerlo. Ya sabes que no me hace caso. Al menos si no va a regresar a casa. Quiero saber que esté bien. Está bien. Voy a hablar con él. Ten cuidado. No te preocupes. En cuanto tenga noticias de él, voy a volver. Hay que probar la mercancía. A ver qué tal está, ¿verdad? ¡Ay! ¡Joder! ¡Madre! ¡Salud! Pruébala, compadre. Pruébala, pruébala. Yo ya, estoy bien. Hace un rato me aventé un par de líneas. Usted disfrute. ¿Asunto? ¿Está Edgar? Ya le cayó caca al pastel. También que estábamos. Mi amor, hay que dejarlo solo, o sea, darles un poco de felicidad. Vente, vente. Está bien, muchachos, el deber me llama. Cuidado, mi amor.
sí. ¿Cómo que qué pasó? Llevas 3 días sin ir a la casa. Tu mamá está bien preocupada por ti. ¿Para qué ir a la casa si no hay nada ahí para mí? ¿No escuchaste lo que te dije? ¿Que tu mamá está preocupada por ti? Ella está tan preocupada por mí como una persona madre. Porque le da vergüenza. ¿Qué le da vergüenza? Está muy bien el vecindario. Te das vergüenza tú. Mira en lo que te has convertido. Ella aún te cree un niño inocente. Yo solo te traje el recado de ella. Se ve bien. ¿Y está comiendo bien? Se ve sano. Qué bueno. Él siempre ha sido muy exigente con la comida. No te preocupes. Estaremos listos para cuando él decida regresar. Bueno, te veo al rato. ¿Por qué no comes? ¿No te gustó la comida? Está riquísima, solo que tengo una cita. ¿Vas con el doctor? Ja, ja, muy simpática. Con una muchacha. ¿La conozco? Nah, no creo. Tal vez algún día. Bueno, si es así, nomás no llegues muy tarde. Gracias. Claro que no. Diego, cuéntame de ti. ¿Tienes pues, familia? Sí. Tengo a Mariel y a Edgar, mi hermano. Oye, Diego, ¿y cuál es tu hobby? Tocar guitarra. Ah, qué bueno. A ver, ¿cuándo me tocas una canción? Cuando gustes, digo serenata. Ok, ya dijiste. Claro, claro. ¿Y tú? ¿Cuál es tu pasatiempo? Me gusta jugar tenis. ¿Ah, sí? Te voy a retar un día de estos. ¿De veras? Sí. Ya veremos. ¿Crees que puedas? Es mi segundo pasatiempo. ¿Es tu fuerte? Sí. No tanto, solo me gusta practicarlo de vez en cuando. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Ya veremos, Erika. Ok. ¿Qué se te antoja? Unos tacos. ¿A ti? Yo pienso que también otros tacos. Hola, bienvenidos. Hola, gracias. Hola. ¿Este es su menú? ¿Saben qué es lo que van a ordenar? Sí. ¿Qué van a ordenar? Me das unos... unas papas con huevo. Ok. Y un flan. Ok. ¿Qué más será? Yo quiero 2 tacos de chicharrón. ¿Será todo para hoy? Y una coca. Ok. ¿Algo más? Yo también una coca. Ok. Creo que es todo. Una soda. ¿Y te la estás pasando bien? Sí. Bueno, eso es lo que importa. Al menos he logrado sacarte una sonrisa. Varias. Tú más. Gracias, muy amable. Miren, miren, ahí viene la vieja del Diego, vamos a agarrarla. Órale, órale, vamos. Déjame en paz. ¡No! ¡No! ¡Ah! Hombre, llevárnosla. ¡No, por favor!
todo parece estar bien. Si necesitan algo más, le presiono el timbre. Ahí ya la voy a dejar descansar. Con permiso. Perfecto, gracias. A usted. Nada. Bueno, te hablé apenas supe. ¿Cómo está? Pues se ve muy mal. Sé que es una pregunta tonta, pero ¿va a sobrevivir? Sí, sí la va a librar. Los que no la van a librar son los que le hicieron esto. Mira, yo entiendo cómo te sientes, pero la verdad, hacer algo irracional ahorita no es lo correcto. Déjamelo a mí, yo me encargo. Precisamente para eso, traté de mantenerme alejado de este negocio. Ya es muy tarde. Ya es muy tarde para eso. Aquí te espero entonces. Cuando salí de mi casa, no esperé estar en una posición así. Pero así es la vida. Rara vez salen las cosas como las planeamos. Hace mucho tiempo dejé de pelear con el destino y acepté que todo pasa por una razón. ¿Qué razón? Bueno, eso es algo que tendré que averiguar. ¡Adriano! ¿Qué pasó, Edgar? ¿Qué toca hoy? ¿Qué toca hoy? Ya. Que uno de los Cienfuegos se metió a nuestro territorio a vender su producto. Pero ya nos dieron la dirección para ir a preguntarle por qué nos faltó el respeto. ¿Sabes qué? No me extraña esos pendejos los Cienfuegos. Nada más nos están empujando más y más a ver hasta dónde aguantamos. Cálmate, Edgar. A lo mejor pensó que era un llanero solitario que podía romper las reglas. Él no sabe que pusimos los tratos sobre la mesa. Pero hay que averiguarlo. Así es que, vamos muchachos. Vamos. Es muy incómodo hablar así para abajo. Párate. Y hablemos como los hombres. Claro. ¡Párate, cabrón! Tengo familia. Piensa en ellos. Nosotros también tenemos necesidades. Y nunca hemos chingado a nadie. Mira este cabrón. O sí. Pero bueno. Contéstame una cosa. ¿Tú qué harías si uno de tus trabajadores te robara? Dime. ¿Qué harías? ¡No te quedes pensando y contéstale! Bueno, los despediría. Ahora dime otra cosa. ¿Qué pasaría si ese cabrón que te robó, no solo te robó, está utilizando el dinero para pagar un pinche cuarto de hotel donde se va tu esposa? ¿Qué? ¡No entiendo! ¿Y qué tiene que ver eso? Dime, ¿qué harías? ¡Lo mato! ¿Oíste? ¡Lo mato! ¿Oíste? ¡Lo mato! Bueno, por lo menos en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? No, ¿qué vas a hacer? No voy a hacer nada.
Mátalo, que perdón. Bueno, señores, espero y me disculpen por este inconveniente, pero ojalá y esto no interfiera en nuestros negocios. Y que todo siga igual. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, Chepo. Muchas gracias, señores. Have a seat, Diaz. Okay, thanks. This is the third time those guys have gotten over on us. Okay. We've got to catch them. You're the best guy I have. You're the only one I know that can track these bad guys down. We don't know who they are, or where they're keeping their stash at. Diaz, you're the best guy I got. I need you to find out all this information right away. Everybody on the streets that you have that can help us track who they are, how they're bringing it in, and most importantly, where they're keeping it at. Damn it, I need to know where they're storing this stuff at. You gotta lay a trail so we can catch these guys. Okay, sir. I went to the office to get the report. Thanks. La preciosa, ¿trabajaste hoy? Sí, claro. Yo nunca falto al trabajo. Sí, me gusta. Yo tengo lo que necesitas. ¿De verdad? Claro. Muchachos, acompáñenme. Miren, tengo que hablar con Roberto. Pero no tengo dinero. Pues son de a 50, pero igual nos podemos arreglar de otra manera. ¿En serio? Claro. Tú nada más dime y nos arreglamos. Vaya, vaya, vaya. ¡Qué sorpresa! Hola, Leo. ¿Qué haces por aquí? Nada. Pensé que era un bonito día para caminar por aquí. Y sí, sí, que lo es. Para andar afuera. Después vi a mi hermana favorita y tuve que pasar a saludar. ¿No es así, Leti? Ay, hermano, tú siempre avergonzándome. No, no, lo siento. Ya uno no puede, demostrar cariño porque les da vergüenza. ¿O no es así, Roberto? Sí, así son las mujeres. A veces así se ponen. Leti, ¿por qué no vas a casa? Necesito hablar con Roberto. Sí, claro. ¿Y qué? ¿Nos vamos a ver más tarde? Ya veremos. Bueno. Roberto, ¿cuánto tiempo tienes con nosotros? 3 meses. ¿Y cuáles son tus propósitos para la organización? ¿Por qué? ¿A qué te refieres? ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Drogas? ¿Poder? ¿Mujeres? Oye, Leo, es que yo no sabía que era... Basta, no la menciones. Evidentemente no sabes lo que quieres. Pues de otra manera no andarías con mujeres siendo casado, ofreciéndoles drogas. Especialmente a mi hermana. Ya no necesito de tus servicios, Roberto. Ya no será requerido. Vámonos, muchachos. No te toma mucho tiempo para darte cuenta de quiénes son realmente los dueños de la ciudad. No son los gobernantes, políticos, policías, ni los miembros de la alta sociedad. Son las bandas que controlan cada calle y esquina de esta gran metrópolis.
Algunas de las bandas de esta ciudad se rigen por cierto código, normas, reglas, etc. Y finalmente estamos nosotros, los aztecas. No sé su historia, cómo empezó, de dónde vienen o por qué. Solo sé su presente. Es la banda más joven de todas las que controlan Dallas. Hacemos lo que se necesita, pero no más. Adriano, ¿estás seguro que es acá? Este es el lugar. Oye, pues sabes que yo tengo un amigo que vive por aquí cerca. Si terminamos temprano me llevas, ¿no? Ya lo dijiste tú. Si terminamos temprano, sí. Bueno, tampoco vas a actuar como si fueras mi papá, güey. Aunque no te guste, alguien tiene que tomar la responsabilidad, ¿que no? ¿Responsabilidad? Y tú sí tan responsable, ¿no, hombre? ¿Qué ejemplo a seguir? Mira, hermanito, no le juegues al cabrón. Porque si no, no solo no vas a ver a tu amigo, sino que no vas a ver nada de la madriza que te voy a poner. A ver, papá, ¿y cuál es el plan? Vamos a tumbarles el laboratorio. ¿Tumbarlo? ¿Destruirlo así nada más? No, ¿cómo crees? Les vamos a dar el sí a los residentes. Por favor, salgan de una manera muy ordenada, recojan sus cosas. Saben que nos reportaron una fuga muy importante y no queremos que haya un problema. Tú siempre tan amable. Así es. Y bueno, muchachos, esta es una operación de rutina. Entramos, terminamos y nos vamos. Va. Ok, pero entonces, en serio, ayúdenme a terminar temprano para ir a ver a mi amigo. Es que según ya es celebridad porque tiene un canal de YouTube. ¿Cómo se llama? Axel. No lo conozco. No, pues es que apenas tiene 2,000 seguidores. Y ya sé que eres famoso. Ya sé, es bien mamón. Bueno. Nada más porque me lo pediste amablemente. Voy a ser más eficiente. Gracias, hermano. Bueno, tú y tú se van por la parte de atrás para evitar que alguien escape. Dijeron que hay un laboratorio en el tercer piso. Y tengan cuidado con los disparos, porque hay mucha volatilidad. ¿Cuántos hombres hay? Me dijo un informante que son 5 hombres. Son 3 químicos y 2 de seguridad. No creo que haya mayor problema. ¿Y quién va a ser el repartidor? Pues tú, te toca a ti. ¿Otra vez yo? Sí, ¿o qué, tienes miedo? ¿Necesitas a tu mami? Ey, con mi mami no te metas. Está bien, hombre, estoy jugando. Bueno, ya, cabrones. Esto no es un juego. En su casa, niñas. Aquí vamos a darle duro. Tienes razón este güey. No es tiempo de estar hablando de madres. Bueno, pues, a lo que venimos. Vamos, vamos. ¿Quién es? Llegó la pizza, carnal. ¿Tú ordenaste pizza? No, yo no ordené nada. Joven, se equivocó de casa. Lo que pasa es que los vecinos ordenaron pizza, pero llegué tarde. Así que no quiero regresarme a la tienda con ella. Se las vendo a mitad de precio. ¿De qué son las pizzas? Hawaiana y de pepperoni. ¿Quieres pizza? Sí, está bien. ¿Tú pagas? Sí, yo traigo dinero. ¿Qué
¡Quieto, quieto! ¡No te muevas! Dame tu arma. No quieres que te pase lo mismo que a tu amigo, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo. Suelta el arma. ¿Qué quieres? Lo mismo que tú. Una rebanada de pizza. Vamos para el cuarto. Por supuesto que sé, por eso estoy aquí. Lo de tu amigo lo lamento, pero así son las cosas. Esto se va a hacer por las buenas o por las malas, tú decides. Hasta aquí llegaste, pinche pixero. Ahí te va tu hawaiana, cabrón. Tienes que cuidarte más la espalda. Gracias por salvarme la vida. Ni lo menciones. Oye, discúlpenme por los comentarios de hace un rato. Estuvieron fuera de lugar. No, no hay problema. Lo pasado, pasado. ¿Abrazo? Claro. Oye, ¿sabes qué? Le saqué los zópalos de allá afuera. El jefe está arriba en una fiesta. Perfecto. Vamos por ellos. Adelántate. Yo quiero revisar a estos dos y ahorita. Ok. ¿Todo bien? Todo bien. Buen trabajo, chicos. Sin tu ayuda, claro. Mira, el apoyo moral es la base de cualquier equipo. Eso lo debes saber. ¿En qué libro leíste eso? ¿Sabes en cuál libro? En Apúrense, que ya me quiero ir. ¿Ya revisaste allá arriba? El área es demasiado grande. Pues eso lo voy a tomar como un no. Lo que sí investigué es que el jefe está teniendo una fiesta ahorita ahí arriba. En el segundo piso. Ok. Pues vamos a caerle. Llámate, Edgar. Aquí
¿Qué quieren? ¿Qué queremos? Paso a la muchachita, no sin pelear. Vámonos, llénale los plomos. Don't worry, babies. I'm your daddy now. Llévensela. Era un récord, Paula. Hasta Edgar va a poder ir a ver a su novio ese. Hasta que no se aguanta las ganas. Pues yo tampoco, chiquitita. Ya, ¿no? Central, necesito una unidad. Quiero que vengan a recoger 7 cuerpos. Aquí, en la calle 57. Listo. Está bueno, el comandante Cooper. Ahorita lo comunico con usted. Agente Cooper, aquí lo busca el detective Díaz. Por favor, hágalo pasar. Pase usted. Gracias, con permiso. Adelante. Comandante Cooper, soy el detective Díaz. Detective Díaz, un gusto en conocerte. Gracias. Gusto mío. Por favor, toma asiento. Espero no haberte agarrado ocupado. Ya sabe cómo es esto. Realmente uno nunca está desocupado. Entiendo perfectamente. ¿Eres casado? No, solo tengo una novia. Pues si piensas que ahorita es difícil, espérate a que tengas a otra persona de la que te tienes que preocupar. No lo quiero pensar. Bueno, no te traje aquí para discutir nuestras relaciones. Sandy, mi contacto en la estación, me dijo que tú estás manejando el caso de los recientes asesinatos en los laboratorios. ¿Es correcto? Así es, señor. ¿Y qué asumes? ¿Cuál es tu hipótesis? Es muy temprano, señor, y no quiero equivocarme. Vamos, Díaz, por favor, para divertirnos un rato aquí entre nos. Todo indica que son las mismas bandas peleándose por las plazas y los mismos negocios. Pero eso siempre ha pasado, Díaz. Nada nuevo hay, ¿no crees? Al menos así parece en el exterior. ¿Y crees que sea todo? Parece que los ataques han sido específicos. Pensamos igual, Díaz. ¿Tú estás relacionado en el trato de Cohen de 1968? La historia fue lo menos buena para mí en la escuela, señor. No te preocupes, eso realmente no te lo enseñan en la escuela. Permíteme explicarte. Sigo sin entender, señor. ¿Qué asumes de la foto? Si acaso este es Cale, el de aquí. Buen ojo, Díaz. Estás en lo correcto. Es el famoso e inigualable Cale. El único sobreviviente. Los demás están muertos. Algunos por causas naturales, los demás. Bueno, ya tú sabes cómo es esto. ¿De qué se trató el acuerdo? En ese tiempo se acordó cómo funcionaría esta ciudad. Las 5 bandas decidieron territorio y producto. Nadie se iba a meter con el otro y el que lo hiciera no iba a tener un enemigo, sino 4. De esa manera todos se encargaban de lo suyo. Pues, como ya tú sabes, la guerra es muy mala para los negocios. ¿Es por eso que la ciudad es la más segura del país? Así es, Díaz. ¿Y eso qué tiene que ver con los nuevos asesinatos? Todo. Alguien está rompiendo el acuerdo. ¿Quién? Eso, para que tú y yo lo averigüemos. Muy bien. Iré a la estación y voy a revisar la evidencia. Ahora sé esto y sabré a qué fijarme. Me parece una excelente idea. Si encuentras algo, me llamas, por favor. Claro que sí, ya lo sabe. Me parece que sea quien sea que está haciendo esto, o no sabe del acuerdo, o sabe muy bien de él, pero ha decidido ignorarlo. De cualquier manera, sea quien sea, me parece que son nuevos.
Ok. Gracias por el dato. Con mucho gusto. Gracias, comandante Cooper. ¿Y Edgar? Fue a ver un amigo. Se llama Axel, creo. Sí. Yo no entiendo la gente ahora por qué no se puede distraer leyendo un libro. Puedes hacer ambas cosas. No tiene que ser lo uno o lo otro. Ahora resulta que me saliste más sabio. Acuérdate lo que siempre me dices. Maestro de maestros, ¿no? Sí. Pero yo te lo digo para que veas lo especial que eres, no para que seas tan creído. ¿Cómo estuvo tu día? Estuvo muy bueno. No me hace tan segura eso. Al final del día lo que cuenta es que estoy aquí, frente a ti. Es lo que importa, ¿no? Sí, pero no se trata de exponer tu vida para poder apreciarla. ¿Sabes? Ya me estoy cansando de esto. ¿Cansado? ¿Tú de qué te vas a cansar? Estás muy joven. El cuerpo pide descanso, no importa la edad. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, me iré a dormir. ¿Esperarás a Edgar? Un poco. También quiero descansar. Bueno, si es así... ¿Qué pasó? Buenas noches. Igualmente, que descanses. Bueno. ¡Diego! ¡Ey, no me tienes que gritar! Estamos en el Oryx, Kylie. No, que te había ido con un amigo. Sí, pero luego me marcó Adriano y nos invitó a todos por unas cheves. Pues no a todos, porque yo estoy aquí en la casa descansando. Ah, no seas llorón, me dijo que te dijera. ¡Vente! Está bien. En 15 minutos te caigo. ¿Sale? Bye. ¿Cómo que no, hijo? Uy, es que no podía perdérmelo. Bueno que pudiste venir, cabrón. ¿Y qué están tomando? Está bien, déjenme voy por unas. Una cerveza, por favor. A través de tu piel estoy a amar y encender. ¡Edgar! ¿Qué pasó, Edgar? ¿Sabe? No sé. ¡Ey, vámonos! Adriano, ¡vámonos! ¡Ya está muerto! ¡Vámonos! ¡Antes de que llegue la policía! No voy a decir a mamá cómo morí. ¡No digas pendejadas! ¡Vámonos! ¡Qué güey! Jefe, ¿qué pasó? La banda de los 100 juegos le cayó a nuestros hombres. Mataron a Jacinto. Y Edgar está muy herido en el hospital. ¡No puede ser! ¡Carajo! Busquen a Diego y deténganlo. No vaya a cometer una tontería. Y todavía tenemos un negocio con los 100 fuegos. Y no se nos vaya a caer. Así que búsquenlo. ¡Pero ya! Bien, ¡pero ya! ¡Córrale! Sí, señor. ¡Estúpidos! El muchacho está estable. Afortunadamente, la bala no le tocó ningún órgano vital.
pero sí va a necesitar mucho cuidado. Les recomiendo que le limpien la herida 2 veces al día y lo mantengan en una área limpia para evitar una infección. Si algo se les ofrece, me dejan saber. Gracias, doctor. Con permiso. Muy amable. Dios mío, ¿por qué me haces esto? Esto no lo hizo Dios, Mariela. Esto lo hizo gente. Gente que va a pagar por eso. Diego, no empeores las cosas. No sabes lo que dices. No creo que sea posible. Bueno, cuida, Edgar. Tengo que salir un rato. ¿A dónde vas? A comprar comida. A mi hermano. No. ¿Ha visto algo así, señor? Lamentablemente sí. Pero no por eso significa que te acostumbres. ¿Qué piensas de lo que pasó aquí adentro? Una tragedia. Hay mucha gente inocente que nada tiene que ver con esta guerra. Todo esto que está consumiendo nuestra ciudad. Todo esto tiene que ver con lo que hablamos. Altamente probable. Hasta ahorita solo ha habido riñas y laboratorios destruidos, pero nunca antes algo visto así. Hay varios miembros de los Cienfuegos por allá. Parece ser que se hartaron de los ataques. ¿Cree usted que esto sea lo último que miremos de estas nuevas bandas? Díaz, todos tenemos nuestros límites. Y los estamos viendo ahorita. Ok. Voy adentro a levantar el reporte. Lo veo en la comisaría. Está bien. Bueno, allá te espero. Comandante Cooper. Nos vemos. Sabía que había cometido un error. Aún así decidí pactar con la policía. No tenía de otra. Sí, pero a ver qué pasa con las investigaciones. Disculpe, señores. Señor, aquí le traigo al joven que sabe más de los crímenes que están pasando en la ciudad. Muy bien. Gracias. ¿Nos permites un momento? Sí, con permiso. Muy amable. Gracias. Buenas. Me imagino que estás enterado. Así es. ¿Sabes lo importante que es el tiempo? ¿Qué sabes? Soy miembro de la banda de los Aztecas. Tengo importante información acerca de todos los crímenes que han estado ocurriendo en la ciudad. Ay, ¿los Aztecas? Por lo que veo ya no tienen tanta creatividad hoy en día. Déjamelo, Copper, para mostrarle lo que pasa cuando se meten en medio de la justicia. Permíteme, Díaz. Todavía no termina de explicarnos nada. ¿Qué tienes para nosotros? Todo. Toda la información. No le hagas caso, Copper. Él anda... Estos rufianes hacen lo que sea para salvar sus vidas. No, no es así. Bueno, no del todo. Espérate, Díaz. ¿Cómo te llamas? Diego. Muy bien, Diego. ¿Qué tienes para nosotros? ¿Todo? ¿Qué quieres saber? Todo. Cuéntanos todo. Todo lo que sabes. Pues todo comenzó cuando yo llegué a vivir a una tienda donde me dieron ayuda. Ahí comencé a conocer a muchos miembros de esta banda. Me empecé a involucrar poco a poco. Sí, primero como amigos. Sigue mintiendo. Primero como amigos nos involucramos. Le dije todos los detalles, todo. Sabía que estaba en juego mi vida,
pero tenía que proteger a mi madre y a mi hermano. Nadie se debe de enterar. Tú debes de estar ya muy lejos. Por eso no hay problema. Pero... ¿cree que mi hermano Edgar esté a salvo? Pues si lo cuidas y lo proteges, nada le va a pasar. Está bien, solo una última cosa. Esto tiene que ser confidencial. Nadie debe enterarse que me reuní con ustedes y les di esta información. No lo sabrán. Tengo su palabra. La tienes. Gracias, oficial. Cuídate. Hasta luego. Hasta luego. ¿Listo? ¿Listo qué? Oh, disculpa, es que mandé a Mariela pagar unos recibos. Ah, bueno, pues eso no te lo puedo contestar yo. Sí, lo sé. ¿Y qué, no me vas a invitar a pasar? Oh, disculpa, pásale, adelante. ¿Te molesto con un vaso de agua? No, para nada, dame el segundo. ¿Y cómo está Mariel? Pues ahí más o menos. Ya un poco más fuerte. Me alegro escuchar eso. ¿Sabes lo especial que es Edgar y tú para mí? Y para la organización. Sí, yo sé. Gracias por el agua. De nada. ¿Y a todo esto qué te trae por acá? Pues hacía mucho tiempo que no te veía y quería saber cómo estás y ponernos al corriente. Ah, claro, claro. Ya casi no vas a la tienda. Sí, ha pasado tiempo. He estado muy ocupado. Lo sé. Están haciendo un buen trabajo. El jefe lo aprecia. Pero una visita de vez en cuando no caería mal. He estado muy ocupado. Pero voy a tratar de perderme menos. Bueno, viendo que estás bien, me voy. Igual que tú, estoy muy ocupado. Me le saludas a Mariel y Edgar que esté bien. Se va a poner feliz cuando le diga. Ah, y una última cosa. Se me hace muy raro que estés en tu casa y no estés allá con ellos. Hay junta hoy. Sí, pero... tengo que cuidar a Edgar y a Mariel. Ah, claro. Muy noble de tu parte.
pasó aquí? Oh, fue Ángelo y sus amigos. Acabo de llegar y no hay nadie. Vamos, tenemos que salir de aquí antes de que regrese. Cuando regresas a la muerte, solamente una cosa ocupa tu mente. ¡Sálvate, Diego! ¡Corre! ¡Que no te alcance, Diego! ¡Tú puedes, Diego! ¡Que no te alcance, Diego! ¡Corre, Diego! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mate! ¡Córrele! ¡Que no te vayan a alcanzar estos cabrones! ¡Corre! ¡Corre, Diego! ¡Mate! ¡Corre, Diego! ¡Sálvate! ¡Corre! Necesito ayuda para vivir y trabajar aquí. A ver, ¿qué es lo que sabes hacer? ¡Que no te alcance, Diego! Pero esta vez no me agarrarían desprevenido y sabía por dónde empezar. No acostumbro al ver a mis contactos tan temprano. Diego, ¿estás vivo? Sí, soy yo. ¿Y qué piensas hacer? Voy a buscar a todos los miembros de la banda y voy a acabarlos uno por uno. Pero tienes que cuidarte. Hay mucha gente que te reconoce. Sí, yo sé. ¿Sabe dónde puedo encontrarlos? Sí, me parece ser que sí. ¿A dónde empezó todo esto? Gracias, comandante. Tienes que cuidarte. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Tienes que probar esto que te estoy cocinando. ¿Qué es? ¿Una ensalada? Ah, pues no se diga más, que muero de hambre. Perfecto, déjame te sirvo. Muy buen trabajo, Anthony Bourdain. Te quedó muy rica. ¿Anthony Bourdain? ¿Quién es ese? ¿En serio no sabes quién es? No, no tengo ni idea. Decían que se parecía a mi papá. ¿Quién? Bourdain, a mi papá. Pero bueno, ya lo entenderás. Ya vámonos de aquí. Un trabajito más y ya. ¡No! ¡Diego! ¡No! ¡No, por favor! ¡Pero no. Si yo te maté! Es lo que creía. ¡Diego! ¡Diego! ¿Dónde está? ¿Quién? Ángelo. No sé. ¿Me los vas a hacer por las buenas o por las malas? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Era mi familia. ¿Tú crees que yo no lo sé? Era lo único que tenía. Faltaste a la ética de profesionalismo. Fallaste. Tú desobedeciste órdenes.
Y toda desobediencia tiene consecuencias, ¿me entiendes? Te van a matar. Eso no importa. No me importa morir. Toma. Ahí lo vas a encontrar. Pero también vas a encontrar la muerte, hijo. Eso ya no importa. No vayas. ¡Diego! Con cuidado, ¿eh? ¡Te van a matar! ¿En serio tienes que ir? Sí, Victoria, debo hacerlo. ¿Cómo están las cosas? Con mayor razón debo de ir. ¿Qué hay de mí? ¿De ti? ¿Quién me va a cuidar a mí? Victoria, esto a mí también me duele, pero debo hacerlo. Te vamos a extrañar. Lo sé. Está bien, pero avísame cuando llegues. Claro. Suerte. Bye. Ángelo, Diego, eres la última persona que esperaba ver aquí. Lo mismo diría yo. México, ¿no? Sí, México es el país más hermoso del mundo, ¿no crees? Así es. El mismo país que te vio nacer y el mismo que te va a ver morir. Si lo vas a hacer, hazlo. Porque ni yo ni México tenemos tu tiempo. Será un placer, mi amigo. ¡Quieto! Así que tú fuiste el traidor. No, tú solo te traicionaste al intentar vender tus amigos los aztecas. Esta es parte de las consecuencias. Así que ya conocías a mi hermano. ¿Tu hermano? Sí, la familia es un tema muy personal para mí. Me imagino lo es para ti. Por lo tanto, soy un poco reservado en cuanto a mi familia. Termina de una vez con esto. Tenemos un desayuno a las 11. Qué bueno, porque tengo mucha hambre. Ay, mi amor, qué bueno es tenerte de nuevo conmigo. Sí, mija, ya pasó todo. ¿No tienes miedo que vengan a buscarte? Los estaré esperando. Vamos.